Ya casi estamos listos, flaco. Así, ¿ah? Los de producción dicen que están a punto de comenzar ya. Ya a comenzar, pero ya nos van a tirar imagen. Podemos invocar a los chismosos. Invócalos, flaco. ¿Dónde el están? El killer dice que no se harta de que le demos desayuno, almuerzo y cena de chisme. Goloso deben goloso. Decirlo, goloso. Ya le dije que ni dándole 5 raciones al día lo vamos a matar. No, mira el tamaño que tiene también, flaco. ¿Cómo? ¿Cómo logramos envenenarlo, verdad? ¿Sabes qué es una boda oye, de Alabama? A mí me dijeron que Fernando Zapi y él se fueron a bailar el vals juntos. Sí, sí. Ay. La próxima semana. No, me dicen que el Kine y Fernando Zap ya van a poner juntos un negocio, que van a cromar mofles. Pulido de mofles. ¿No? Ay, Dios. Entre otras cosas. Oye, ¿les hablan muy bien ese empleo o qué onda? Sí, sí, sí. Dicen que deja dinero. Y bases laborales también, ¿no? Así es. Ay. Ay, no sé, te digo, a mí eso me dijo el killer. Yo cualquier cosa, mira, no sé nada, para que luego no vayan a decir, ay, tú estás inventando. No, no, yo no invento nada, nada más yo se los quiero decir. Yo te creo, flaco, así yo es, te creo. Yo no soy Marta y Gareda.
ya inventando las cosas. No, no, no. Ni digo que Dios me lo mandó en un sueño. No, 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 no para no, nada. No, yo lo digo textual. A mí el killer me lo dijo. Ay, no quien que nadie lo sepa, me dijo, pero yo y Fernando Zap vamos a poner una cromadora. Ah, qué bueno. Que casualmente les va a trabajar el ayuntamiento. Que les vaya muy bien. Así es. Creo que lo van a poner en Canacín. Pero solo se croma, no se come, diles. Así es. Oye, pero que en Canacín lo van a poner. Ya estamos al aire. Ahí estamos al aire. Avísenos. Avísenos, no nos digan agua, va. Ahí estamos aquí despedazando e invitando a todos nuestros amigos. Convoca a los flacos. Para que... Oye, Martín Wicap, le encanta el chisme. Ah, ¿Cómo le crees? Encanta el no chisme. Se le nota la cara, ¿eh? Así es. ¿Dónde anda? No le he visto últimamente en las fotos cargando el bulto cuando se ha ido Renny de paseo, ¿eh? No, dice que es avanzada. Ah, es avanzada. Igual sí. Cecilia Patrón, pero de Liborio, ¿eh? Así es. Ah, sí, sí, sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de esa conexión tan especial que tiene la tía Cecilia con el tío Livo. esos coqueteos que ya no son coqueteos, ¿eh? Así es. Ya se exhiben, casi, ah, casi. Pues sí, pues sí, pues sí. La política así es. Si lo sabe Dios. Que lo sepa todo, claro, el mundo. Flaco. Así es, así es. Pero bueno. Ya estamos al aire. Muy buenos días a todos mis amigos y chismosos que les encanta la grilla política. Aunque luego digan que no se ofenden porque les digas chismosos. Pero bueno, como son dos cosas que a mí no me importan, ahí les voy a dar de comer. Además de vergüenza que no te importa, que te digan lo que quieran. ¿No? Así es. Acuérdense que ya tengo una sombrilla, me resbala todo lo que me digan. Así es que bueno, por muy mí bien, pueden Flaco. Decir lo que quieran. Vamos. Acuérdense que si quieren seguirme y ver mis chismes, estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram, estoy como Edwin Sánchez o estoy como Noticias Contrapunto, ya sea en Instagram, en Twitter, hasta en TikTok. O sea que hasta en ¿cómo se llama el azul? El OnlyFans. Hasta el OnlyFans ya abrí de chisme también. Así es que bueno, chisme pero candente. Entonces ándale. Ya saben. Si quieren saber de ese chisme que hay bajo la almohada, tienen que pagar, chismosos. Porque ándale. Como likes no te dan. Y los políticos no pagan, ¿o y qué? No pagan. Te van a preguntar, ¿eh? Ay, la verdad son tan miserables. Y codos. Así pero es. Bueno. Dice que ya se conectó a Alex Quintal. Ya, saludos no al es chef. Chismoso el cocinero, la verdad. No es chismoso. Se lo digo para que no empiecen a decirle de cosas. Saludos también a mi amigo Kike Alfaro. Dice que él no es chismoso, que a él le gusta estar bien gusta. Informado. Claro, sí, a mí también. Él está pendiente de todo lo que pasa en el PRI. Así es que saludos a Kike Alfaro. ¿A quién más? Ya se conectó también Lian Daniel. Ya se Lian conectó Aguirre, Lian Daniel. Así es, un saludo. Es chismoso, ¿ah? No, hombre, no puede seguir su día es sin escucha, si no ve. Es chismoso. Belis también. Ya se conectó Belis. Chalea. Saludos, ya le Belis. Vamos a poner falta a Belis Chalea. Estamos pasando listas, muchachos. Acuérdate, Belis, que es momento de dar más, ¿ah? Así es que necesito más likes. Ya se conectó el cocinero al esquital también. Hay que decirle que igual nos den like. Y a esos que están viendo y que no quieren que yo les diga nada porque no quieren ponerme allá a mandarme saludos, también se los digo. Chismosos estos. Muy bien, dale, Paco. Porque de todas maneras, sus jefes saben que me ven. Ay, saludos a mi amigo Vila Bebé, que cuando tiene tiempo me ve también. ¡Ándele! Saludos. Ay, ya se conectó Pippen, es rechismoso, Manuel Carrillo. ¡Saludos, sí, ya, Pippen! Ya se conectó también. Mi amigo a Luis Felipe Rodríguez Tamayo, le encanta. Oye, hablando al de Pippen. Al psicólogo Pippen, Antonio Ruz Denis también, saludos. Oye, que no sé si el Pippen ya está caminando con camino, pero vi un mensaje medio subliminal en sus redes sociales, ¿eh? No. A mí me encanta la gente que sabe cambiar de opinión, porque hace unas semanas, meses, andaba atacando a los neomorenistas, ¿eh? Así que míralo. ¿Por qué si era de Brad? O sea, él está con Morena. ¿Sí? Ah, no ha definido con qué corcholata, esa es otra cosa. Ah, bueno. Por cierto, hace unos días salió creo que ayer hay un hashtag que salió que dice, yo no camino con la camina. Ah, mira.
Pero ya, bueno, ya lo veremos. Hablaremos ya de lo veremos, ¿eh? Sí, sí, sí. Saludos a mi amiga, la doctora Verónica Camino. A ella le gusta estar. Verónica Moyano, perdón. Ay, me va a insultar. Va a decir, ¿qué? ¿Cómo te atreves de insolente? Y me va a cachetear. Te perdón, lo mereces, perdón, te lo mereces. Perdón, sí, 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 sí. Pido una disculpa. Sí, sí, tú no eres tan soberbia. A nombre de todos los periodistas del mundo. A nombre de todos, así, a los bracitos, pero bueno. Muy bien, Blanco. Vámonos al chisme caliente. Vámonos. Hay mucho y luego el tiempo nos va a ganar. Vamos, porque para eso nos dicen que nos pagan, pero bueno. Oye, la semana pasada platicamos que el PRI iba a sesionar el Consejo Político Estatal. Es correcto. Sesionó el sábado pasado ahí en las instalaciones de la Casa del Pueblo, a diferencia de otros años o de otros, de otras sesiones. Sí. De verdad, dieron lástima, Flaco. Sí. Y lo digo de esta manera porque. No. Bueno, mira, yo tengo otro punto de vista. Ahora, a ver, ahora, tira el tuyo, dale. Habla de la cantidad de militantes y consejeros que se agrupaban en el PRI cuando habían ese tipo de eventos, sobre todo uh-huh. cuando llegaban los peces pesados, ¿eh? Sí, 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 sí. Hoy por hoy no bastó más que un solo cuartito y van a decir que fue por la pandemia y por X o Y. Pero la realidad es que fue un raquítico evento. Te voy a decir por qué no coincido. Uno, porque la convocatoria fue tirada de la noche a la mañana y te puedo decir casi que fue un albazo. ¿Ok? ¿Quiénes estaban ahí? Ahorita les vamos a sacar las fotos de quiénes estuvieron ese día en el Consejo Político. No es, la convocatoria. Esa es la convocatoria. No. No. Las fotos de donde ya estaban en el Consejo Político. Ay, ya se conectó Menchito. La alcaldesa de Jomún. Ah, sí, la alcaldesa de Jomún que habló muy bonito. Que nada más para eso. Ahí está el tío Chey presidiendo la mesa. Ay, Panchito, que bueno, dijo, yo lo estaba pensando, ¿y en qué momento viene mi nombramiento? Y mi liquidación. Así es, ¿en qué momento viene mi nuevo cargo en el CEN? La tía Dulce ¿Mira? María Sauri, que pidió que el espacio y la presidencia se abriera por cuestiones de paridad a una mujer. Fíjate que no se puso a votación. No se puso a votación. No. Y entiendo que tampoco el Comité Ejecutivo Nacional tocó el tema como tal. Así es. No se definió. Es decir, o sea, está libre el espacio. Dejaron que hablaran, pero dijeron, ajá, hace de la vista gorda. Y punto. Porque todo lo que se iba llevando a cabo en la sesión se sometía después a consideración del Consejo. Y en ese caso, lo que dijo la tía Dulce, no, ahí estaba el tío Rolando Zapata. Mira, feliz. Oye, fue como el retorno del Jedi, ¿eh? Sí. Porque llegó a cortar cabeza. Así es. Eso y a sí. partir plaza también, ¿eh? Ah, no, claro. Ahí está el diputado federal Rubén Calderón también aplaudiendo. Bueno. Los alcaldes. Mira a mi exalcalde, mira. Qué lindo, mira. Tu exalcalde. Ay, además empleado. Ay, ya aumentó el quilataje, ¿ah? Mira, de veras que la buena vida. Subsecretario, ¿no? De asuntos sin importancia. En el CEN del PRI. Qué malo eres, Paco, en serio. Cuchi maleta de Rolando. Ay, Dios. Ay, pero bueno. Oye, ese es Víctor Caballero, ¿no? Ahí hay muchos alcaldes, ahí está Roberto Pinzón, ahí está el exalcalde Fermín Sosa, ahí los regidores, ¿no? Por ahí también, ahí está Pancho Medina. Ah, sí. Rodríguez Azaf. Ahí estaba Joel Achache, el de Teco, también ahí guardado, ahí está. Oye, no habrán invitado a Fabiola Loesa. No le invitaron, no, que porque quien la chafió fue Walter. Ah, bueno. Oye, hablando de Walter, ¿eh? Ya dijo que sí, que cuando se vaya Pancho, muchos periodistas van a regresar, ¿eh? Lo dirá por él. Eso es lo que me gustaría saber. Hay que preguntar si él regresaría al PRI. Es capaz, ¿eh? Yo creo que sí. Es capaz. Nada más te puedo decir una cosa. Lo único que se sometió en ese momento fue la convocatoria para que sea, pues, el comité voto de consulta a las bases. Como te repito, Dulce María pidió que sea para mujer. Que sea para la mujer por las cuestiones de paridad. Le dieron palo, ni siquiera se sometió a votación. Y pues que sea el CEN quien atraiga el proceso interno que se va a llevar. Entonces, posterior a esa reunión, pues ya se publicó la convocatoria. Así es.
Ya salió la convocatoria. Que yo sí tengo que comentar algo con respecto a la convocatoria. Ok. Porque finalmente es una convocatoria, y lo voy a decir con todas sus letras, es una convocatoria hecha a modo. Es un traje, casi como la película El Traje del Rey. Así es. Por eso mi amigo Rolando Zapata estaba adelante aplaudiendo feliz, casi casi diciéndole a Panchito, por fin te largas y me dejas mi PRI. Sí. Porque en la reunión del consejo, te quiero decir que esa reunión del consejo se convocó a las 10 de la mañana, no hubo el quórum reglamentario, tuvieron que convocar a otro a las 12. ¿A las 12 del día? Muchos se conectaron y lo siguieron virtualmente, entre ellos el senador Carlos Ramírez, que no quiso avalar con su presencia algo que ya estaba hecho a modo. Y ahí sí, en ese mismo caso estuvo Pablo Gamboa Miner, que estuvieron siguiendo la sesión vía virtual. Zoom, virtualmente, pero no estuvieron ahí para validar. Ahí está tu amigo Panchito Medina. Mira, mira la cara de mi amigo flaco. Sí, y compáralas con todos los demás, ¿eh? Como diciendo, ahora, ¿y en qué nómina me van a ir a poner? Ay, pero bueno, pues después de esto se dio a cabo todo esto que les acabo de narrar. Ahí está. Oye, tu adoración. Yo no sé si mi amigo Gerber ahorita está ya para registro civil. ¿Dónde andará Herbert Vera? Creo que le registro civil pidiendo su acta de nacimiento para registrarse o analizando la convocatoria para impugnarla. Ya es que así es su costumbre, le encanta impugnar a mi amigo Herbert. La convocatoria, el día 9. Y esto vino porque se dio la expedición de la convocatoria el 9 de mayo del 2023. Vamos a hablar de los tiempos. Okay. La expedición del manual de organización el 10 de mayo del 2023. Luego viene, a partir del 19 de mayo, la jornada de registro de las fórmulas de aspirantes. El periodo de garantía de audiencia sobre el registro de candidaturas el día 20 de mayo. La expedición de dictámenes el 23 de mayo. El periodo de proselitismo interno, que debía ser del 22 de mayo al 5 de junio. La jornada electiva el 9 de junio. Y el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría el 10 de junio. Eso sí hay proceso interno. Porque de presentarse solo una fórmula única, no va a haber proceso, no va a haber proselitismo y prácticamente se les registraría y hasta el 10 de junio ya se les otorgaría ya la constancia de presidente y secretario. Ahora, ¿por qué digo que es un traje a la medida? Si se van ustedes al capítulo 9 de la convocatoria, ahora sí puedes poner el documento de la convocatoria. Les quiero decir que, fíjate, los candados que le pusieron, por eso digo que es un traje a la medida. Si yo, o vamos a decir, mi amigo Herbert Vera, que es consejero del PRI y quiere ser dirigente, fíjate los requisitos que te piden, que es aquí donde entran los candados, que es cuando digo que es un traje a la medida. Ser cuadro de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al partido. Contar con arraigo y prestigio entre la militancia y la sociedad. Tener amplios conocimientos de los postulados del partido y reconocido liderazgo. Ajá. 2. No haber sido dirigente, candidato, militancia o activista de otro partido político y menos que exista dictaminación o resolución definitiva de la Comisión de Ética Partidaria en la que conste su afiliación o reafiliación al partido. Tener y comprobar una residencia de por lo menos 3 años, ya lo redujeron, antes era de 5,
3 años en el territorio de la entidad federativa, excepto cuando se hubiera desempeñado comisión partidaria o funciones públicas. Acreditar carrera de partido y como mínimo una militancia fehaciente de 7 años. Estar inscrita o inscrito en la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario y la estar al corriente en el pago de las cuotas del partido. ¿Mira? Ser electa o electo de acuerdo con lo establecido en los estatutos y en la convocatoria respectiva. Mira, a mí, flaco, otro de los artículos que me... Bueno, más bien de estos puntos, ajá, que me brincó de la convocatoria es sobre todo la gran cantidad de apoyo que le exigen a los aspirantes. Así por es, parte de los grupos interiores en el PRI. O sea, ¿sí? Hablar del 20% de la estructura territorial consistente en los 106 comités municipales de la federativa. Y además, otro de los puntos que es el 5% total de las personas afiliadas e inscritas a la, o sea, que sean militantes del PRI, así en pocas palabras. Pero estamos hablando que el último censo del PRI de 2021 fue de más de 27 mil militantes. Así es. Fíjate, te piden ese porcentaje. Te piden el apoyo de los sectores del partido. 20%. 20%. Te piden además que hayas tomado un curso. Y esto solo lo tienen quienes han sido diputados, alcaldes, porque previo a esto tuvieron que haber tomado ese curso. O sea que un simple consejero va a ser difícil que reúna estos requisitos. Por eso digo que es un traje a la medida, quizás para un diputado local. Y quizás también en esta misma fórmula a una diputada local, que por cierto ahorita les voy a poner la foto de Carla Franco, donde pues hoy anuncia que se despide de la CENOP. Ahí está. Y nombra nuevo comité y nuevo secretario general encargado. Míralo. Casualmente. Para que ellos puedan, para que tanto Carla Franco como Gaspar Quintal puedan así participar es en ese proceso. Tienen hasta el día 15 de mayo para solicitar licencia ante el Congreso local para poder registrarse. Además de acuerdo, ellos. Así es. Así que parece ser que sí lo van a hacer. Definitivamente. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir cuando ellos pidan licencia en el Congreso del Estado, flaco? Porque, claro, bueno, hay que revisar la legislación actual. No recuerdo bien, pero no sé si con base en la lista va a ser. Creo subiendo que no es necesario. Quiero que son suplentes los que llegan, ¿no? Uh-huh. Los que cubren. Vamos a ver curul. Si piden licencia o a lo mejor y no piden que sea un requisito. Pero la bueno, convocatoria lo especifica, lo especifica, lo dice. Pero ahí, bueno, ojalá y lo hagan y pues yo creo que ya saben y ya habrán aleccionado a los suplentes que van a estar ahí en su lugar. Por eso digo que es un traje a la así medida es, y que por eso, pues de lejitos, todos los demás. Ah, porque luego vino el Consejo Político Nacional. Ahí estuvo Panchito. Y ahí llevó contento, a toda su feliz caravana Gaspar Quintal, sacó la foto y dijo, aquí estoy con la representación de Yucatán, del PRI Yucatán. Mi barrio me respalda. Mi casi barrio casi, ¿eh? Me respalda. Ahí estaba Gaspi con los alcaldes que lo acompañaron, con los funcionarios del partido y obviamente con Carla Franco. Ahí estuvieron en el evento nacional. Lo que no se dijo fue que hubieron 3 votos en contra, porque se votó por la ratificación así de Alito es Moreno, que se dio para que se quede a en el periodo extra para poder ver esta elección y todo esto. Y los únicos 3 votos en contra que recibió Alito Moreno fueron de Patricia Olamendi, quien ve la cuestión de lo de las mujeres. Okay. Dulce María Sauri, que impugnó legalmente esto de Alito. ¿Y qué otra mujer? Dios mío. Hubo. ¡Ay!
y Claudia Ruiz Massieu. Fueron las tres únicas mujeres, por cierto, que votaron en contra de esa convocatoria. Ahí estuvo también, en el Comité Ejecutivo Nacional, ahí se dejó ver, no se dejaron ver en la foto con Gaspar Quintal, pero ahí estaba Pablo Gamboa Miner, ahí estaba también el ex senador Emilio Gamboa Patrón, ahí estaba también Jorge Carlos Ramírez, Dulce María Sauri, entre otros. Ahí está. Así es que ahí tienen lo que ocurrió y va a ocurrir en el PRI. Se esperan tiempo impugnaciones, ¿eh? Pues. Vamos a ver. Así es. Hay que ver. Esto ya lo tienen planchadísimo. Así es. Así es que lo que ocurra y se dé de más o de menos, ahí va a quedar. Pero bueno, ahí tienen lo que sucedió en el PRI. Ahí está. Lamentable, pero pues está feliz Rolando, es lo que cuenta. Pero bueno, continuamos, continuamos. ¿Qué más ocurrió? Hablando de priistas, vamos, digo, no soy yo que es priista vivo, pero sí lo fue. Oye, pero se entiende muy bien. Claro. Además creció allá. Se conecta, ¿no? Van entrelazados. Acuérdate que ya, hoy el PRI es el ají de todos los moles. ¿Sí? Entonces, hoy ya los panistas ya nos dicen, ¡ay, fuchi! Sobre fuchi todo, caca, que huele a AMLO, ¿eh? No, ya les enseñaron a oler caca. Así es. Y a comerla dicen también, ¿eh? Sí, dicen. Muchos. Y mira, les dan su plato y a cucharada. Y sonríen, dicen algunos. Sí, mientras haz de cuenta que les está dando el curso para los siguientes eventos que les está armando a Reni, Alejandro Menéndez. Pero bueno, oye, continuamos. Oye, hace unos días el amigo Olivo publicó una fotografía en sus redes sociales. Ajá. En las que presumía pues que ya se sentó a dialogar con un grupo de locatarios del mercado Lucas de Gálvez. San Benito y otros tianguistas más. ¿Hasta una marcha iban a hacer? Ah, eso no me la supe. Desactivaron a tiempo la marcha. Te lo paso al curso. Ah, okay. No se lo vayas a ir a contar a Reni porque para no nada, lo saben. Para nada. No es que sabes qué pasa. Que desde que se quitó mi amigo José Collado de allá, nadie ha podido tomar el control de los mercados. Esa es la verdad. Los mercados estaban. Va a sonar hasta feo porque caray. Pero es la verdad. Estaban bajo control. Es la realidad, ¿eh? Sí. Y que no lo quiera reconocer. Sí. Pues que dé una mejor solución. Es correcto. Bueno, Flaco, pues ahí está la foto en la que estuvo el secretario de Educación en Livo. Sí, yo veo más gente que no son del mercado, allí incluida la hermana del presidente de la Alianza de Camioneros de Yucatán. Se me olvidó el nombre, Xavier Rodríguez Versusa. Así es. No recuerdo el nombre de la hermana, pero ahí está, es la ahí que tiene está. Un lunar en la cara, está sentada cerquita a la señora de verde. Sí, está también Carlitos Uribe o Carlos Coyoc Uribe, ese señor de rojo que está allí. Y aquí hemos hablado mucho de los multiversos, Blanco. Ajá, sí, cómo. Mira, no. Yo quiero presentarte el multiverso Canacín, sobre todo con Carlos Uribe. A ver si la producción me va a ayudar para ir desmenuzando quién es porque este personaje. Es un multiverso, porque miren que es un personaje. Y le tengo que reconocer algo a Carlitos Uribe. Sí. Dejó corto, por no decir enejo, a Walter Salazar, imagínense. Mírenlo, tan grande su atrevimiento, pero vean. ¿Por qué le tengo que reconocer que es más, un multiverso a Carlos Uribe? Si quieres, se los vamos presentando así uno es. A uno, producción, por en favor. En todas sus facetas de Carlitos Uribe. Mira, este es Carlitos Rolandista, ¿eh? Así, mira, sí, con los priistas. Fue durante el Consejo Político Estatal del pasado sábado. Mira. Dicho sea de paso, hace una semana se presentó en una foto con todos los que ves allí, excepción del exgobernador y Rodríguez Azap. En Canacín, diciendo que son aspirantes a la alcaldía en 2024, imagínate. Esta es una del sábado. El mismo sábado, Liborio publicó la fotografía con los locatarios. En la que él está. Mercado, ahí está, míralo. Ahí está él. Todavía seguía teniendo su camisa roja. La de blanco es la hermana del presidente de la Alianza de Camioneros sí, de Yucatán. No. La que te decía. De este es Carlitos Liborista. Okay. Has de ponerla así, ¿eh? Así es. Es más, ni la camisa se cambió. Sí, porque dice que claro. El Libor no tiene reparos en recibir a los priistas. Así es. Siguiente fotografía, por favor. ¿Cuál sigue? ¿Qué Carlitos sigue? ¿Qué Carlitos sigue? Mira. Sí, es lindo. Carlitos Cecilista, mira. Esta fue el 10 de mayo. Cecilia. Este fue del 10 de mayo, esa Flaco. Esa apertura. ¿Eh? Y mi amigo el fantasma, que ha recorrido
administraciones de todos colores, pero ahí lo tienen. El Rubén en los mercados. Rubén Ojeda. Así es, el fantasma. Siguiente, por favor. Siguiente. Mira, este es su Carlitos de Morena. Carlitos Ebrardorista. ¿Eh? O sea, discípulo de Rafael Echazarreta. Así es. Ahí está. Margelo. Canacín. Ah, ¿faltará alguna más? ¿Cuántas ya llevamos? A ver, ¿quién más? Ah, mira. Carlitos Petista, Plato. Ahora resulta que también es gente de Paco Rosas. No, que es. Déjate cuenta porque está encabronado con Paco Rosas. Porque Carlitos ha dicho públicamente que Paco Rosas se llevó su lana en su campaña a la alcaldía, ¿eh? Que por eso perdió. Oye, pues Paco, sigamos, invítanos un café mínimo, con lo que te llevaste, caray. Así es. Sigamos con el multiverso de Carlos Uribe. ¿Cuál seguirá? Ah, mira. Ah. Ese es Carlitos Presidiario, dicen algunos. Esa es otra faceta. Carlos Verde. De esa poco se habla, ¿eh? Así es. Y yo digo, no hay ningún. Pero ahí está. Dos veces ha sido detenido por supuestamente tener estupefacientes o sustancias ilícitas en su poder. La última vez fue en Canacín. Y bueno, ese es el tipo de personas que Liborio está sumando ese equipo, y que Cecilia Patrón también tiene su equipo, ¿eh? Así es, y que Rafael Echazarreta también tiene. A ver, pero bueno. Entonces, mira, ahí está el multiverso Carlitos, ¿eh? La verdad es que hay que reconocer a esos políticos hábiles. Mira, se quedó corto Walter Salazar. Yo no lo juzgo, al contrario, reconozco, porque. Claro. Hacerlo, flaco. Estar bien con Dios, con el diablo. Mismo todo. Que eso son los requisitos para estar ahora en la política y ser un político exitoso. Ser cínico, aprender a comer caca, a cucharadas. Mojones, eso es mejor mojones. Y olerlo, pero bueno. Eso es lo que hoy tenemos en la política. Les guste a quien le tenga que gustar. Lo lamento. Continuamos. Mira, luego de este multifacético líder de mercados, que dicen muchos, que no solamente él, también otros líderes, únicamente han sabido administrar el poder en el mercado. Correcto, ¿eh? Es y correcto. Las negociaciones. Y me surge una duda, Flaco, porque si bien Carlitos Uribe es un personaje que destaca entre todos los líderes del mercado, no está de más decir que Cecilia Patrón tiene un buen arraigo ahí con algunos líderes, sí, ¿eh? Claro. Incluso Rubén Ojeda. No, nadie se le... Que no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Así es. Lo que sí es nuevo, Flaco, es ver a los mismos líderes del grupo político, operadores políticos de Cecilia, con Liborio Vidal. Sí. Nuevo en esta semana, porque hace como 4 o 5 también lo hizo. También le mandó gente. Ya estaban ahí en el poniente de la ciudad, ¿eh? Sí, ya estaban ahí. Ya estaban ahí, ¿eh? Ya estaban ahí. Entonces, mi pregunta es: ¿Cecilia Patrón Laviada, la panista, es la avanzada de Liborio Vidal en Mérida? ¿Estás de acuerdo? Oye, perdón. Se va a escuchar el eco, Flaco. Así es. Ajá. ¿Qué? Perdón, ¿en qué estaba? Estábamos en que Cecilia es la avanzada de Liborio a todas luces. Sí, claro. Sí, y se ha visto en todos los eventos. Sí, por supuesto. Y los espaldarazos. Aparte, tienen un factor en común. No solo los operadores, como bien dices. Porque además los operadores del tío Olivo y de Cecilia Patrón son operados y guiados por Roger Torres. Así es. Entonces, por favor, ahí vimos hoy, que bueno, yo pensaba hablar dentro de la próxima semana de eso, pero de la reunión que tuvo Liborio Vidal con el director nacional de los sistemas Conalep, Manuel Espino, con Manuel Campos, que es el director del Conalep y que es obviamente operador y gente de Roger Torres. Hay que decirlo con todas las letras. Sí. Entonces, ahí tienes el mismo juego político. Entonces, digo, ¿qué nos está faltando o qué no estamos viendo? Mira, y lo que enoja un poquito, Flaco, es que a fin de cuentas los que siempre vienen sobrando, faltando y perdiendo es la ciudadanía. Sí, claro. Y ejemplo de esto es que en el mercado con esos líderes que se van plaseando con Cecilia, con Liborio, incluido Renán Barrera, algún otro grupo. Sí. Pues es que en el fuego cruzado quedan los locatarios. Es correcto. Mira, hay un tema en el mercado que se ha estado dando.
Y es que hay supuestas denuncias de operadores de una supuesta red que se llama La Concordia, que está extorsionándolos. Sí. En la cual están incluso involucrando a dos funcionarios del ayuntamiento panista. Uh-huh. Se trata de Juan Esteban Solís Bote, dicen que es protegido de Fernando Rosel Flores, uh-huh, y también de Ignacio Gutiérrez Solís. De mi amigo Nacho. Mi amigo Nacho está haciendo campaña. Te prohíbo que le yo no lo digo, Franco. Díselo a los locatarios y dile a la gente en las redes que lo acusan. Ahí están las denuncias públicas en redes sociales. Y que vayan a dar una vuelta al mercado, Franco. ¿De quién? Yo no. Ahí hay muchos liderazgos. Mira, convergen muchos liderazgos. Muchísimos. Decir. Tan es así que la reunión que llevó Olivo con los locatarios, uh-huh, no tardó más de 12 horas para que la desmienta Pedro Chiquini, otro líder del mercado, de la coalición de mercados, para decir que no tienen ninguna autoridad las personas que se sentaron con Liborio a negociar. Porque no lo invitaron. Porque a platicar con los Chiquini, así es. Mira, si lo invitas y le vas a dar jugada de dinero, va a decir que está contigo. Mira, no lo invitas, te va a decir que él tiene a todos los del mercado. Y lo voy a decir de esta manera: en el mercado no pasa nada más que política e intereses políticos y económicos. Porque ahí está Chiquini, ahí está Enrique Sánchez, ahí está también Manrique, etcétera, etcétera, de liderazgos que hay allá. Y a diferencia de otros años o de otros periodos en los que el enfrentamiento parecía ser que era entre grupos que eran arropados por priistas para combatir al panista que pues no les permite ponerse en donde ellos quieren para tener sus puestos, pues hoy por hoy parece que la discusión se va a resumir en un grupo liborista y el otro grupo de Renan. Sí, entonces, claro. Insisto, en el fuego cruzado desgraciadamente quedan esos locatarios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque hasta ya ves que empezaron a si tú estás con las bases panistas, muchos ya saben que hay ya una lista, que digo, bueno, son buenos para filtrar esto, donde dicen quiénes son los que están corriendo del lado oficial, como dicen ellos. Que ahí está Felipe Pacheco, que ya ves que hubo un tiempo que fue Felipe, pero ya no, ya lo aterrizaron. Es Felipe, ya, álale. Él, que por cierto lo abanica tanto Rommel Pacheco, no te digo que más la barriga. No sé si son parientes. No sé qué más la abanica, por el caso es que, ay, sí, qué genial, y ay, qué sí candidato. Le sí han la dado la línea, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Ahí está él, ahí está también mi amigo el regidor Álvaro Cetina. Así es. Ahí está también, ay, ¿cómo se llama esta regidora? Paulina Peniche. Exacto, Paulina Peniche, que también es una de las que ya están con la palomita. Ahí en esos casos también está metida y también está haciendo mucho proselitismo con Cecilia y todo acá en Mérida igual, mi amiga Marisa Salazar, ¿quién más? Son como 8 o 9. Sí, casi que, toda la bancada. Es que mencionan que van a estar, supuestamente que ya están, vamos a decir, palomeados. Digo, qué mal que pinten estas cosas y que, pues por allá todavía no haya salido la de mi amigo Reni. Claro, dicen ellos que no quieren caer en ese juego, pero pues tienen a su gente ahí corriendo. Entonces, bueno, ya veremos más adelante. Así es. Cómo va a salir. Pero bueno, en el mercado hay un manoseo político grande por la falta de un funcionario que sepa manejar esas situaciones. Nada fáciles. Así es, pero bueno, ahí, bueno, ahí está, flaco. Se lo dejamos de tarea también para mi amigo Reni. ¿Qué más? Continúa. Vivian, y de la ciudad de Mérida, vámonos al puerto seco de Texcoco. ¡Qué Porque ya el alcalde Fabián Rivera Frías, aquel que se dio un santo porrazo hace 2 semanas, ajá, ya compareció ante el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Uh-huh. Y esta vez, a diferencia de 2 anteriores en la que dijimos que se burló en medios de comunicación de los ciudadanos de Texcoco, sí, pues lo entrevistó por allí Eco Yucatán. Un saludo a Malco Dorantes. Ay. No le pedí el video, pero ahí se lo voy a publicar después. Escandaloso, Malco Dorantes. Saludos, mira, te quiero, Malquito. Mira, el Fabián tartamudeando, flaco, ¿qué ¿eh? Dijo, Dijo que ya hay un acuerdo, que es amigo de los regidores. Pudo sacar el cuello para decir algo. Oye, hay un meme, no sé si está a la mano, pero dicen que cuello y vergüenza es algo que el alcalde no tiene. Pero no lo tiene. Oye, ¿cómo es la raza? Mira, mira. Te prohíbo que exhibas así a Fabián Rivera, es perverso, es alcalde. A mí me mandan las fotografías. Te va a pegar mi amigo Chencho. Él
Viachencho lo está defendiendo a capa y espada. ¿Defendiéndolo? Sí. Sí, yo no lo he visto. Pero ojalá que diga que él puso a ese candidato. Porque si alguien tiene que recriminar... No, porque no le va a querer pegar a Nepo. Y con eso de que ahí viene una interna. Ah, porque no han dicho nada, ¿eh? ¿De qué es la elección del cambio de dirigente allá en Nueva Alianza? No, pues fue hace 2 años, el año pasado, ¿no? Quedó... No, ya van para este. ¿Otra vez? Ah, hay que darle seguimiento. Hay ciertas fricciones allá y no quieren hablar del tema. Luego te lo cuento. Saludos, Luis María. Saludos, Nepo. Saludos a mi amigo Ángel. Oye, Marbellín. ¿Dónde anda Marbellín? Ahí movido. Ahí viene también el sindicato del 33. Hay saludos, que ver, David Barrera. Hay que ver cómo van a intervenir ellos en el 33 también. Así es, hay que estar pendiente. Es. Pero bueno, retomando el tema, la tartamudeada de Fabián. Aquí dices de Oye, Fabián, a mí me sorprende esto que Chencho diga que no se deja asesorar. Yo le pregunté personalmente qué onda con él. Ajá. Me dijo que no se deja asesorar el señor, pero... No escucha nadie, solo su bolsillo. Pero en el Tribunal Electoral, ahí estaba Jorge Castillo, ¿eh? Uh-huh. El jurídico de Nueva Alianza, sí, apoyándolo, claro, en todo. Pues sí. Entonces, no sé si se hacen a los mismos. No se deja asesorar, pero finalmente es una figura de su partido. Así que es. No pueden dejar, ni modos. Bueno, pues ahí está. ¿Qué va a pasar? Por lo pronto les va a pagar los regidores. Va a ser su dolor de cabeza, por no decir su dolor de barriga. Pero bueno. Ahí está el feliz. Mira. Pero esto es lo que es inadmisible. O sea, los problemas que tiene el tribunal... Y le den una constancia por el señor Mario Camp por decirle que cumple con ciertas cosas, con que no es transparente, no informa de nada y ni a su propio partido escucha. Así es que, bueno, estas son las cosas que los funcionarios no se deben de prestar. Bueno, claro, tiene más de 100,000 razones para hacerlo, pero bueno, continuamos. Oye, Paco, continuamos. De Tixco, vámonos, si te parece, a la Secretaría del Bienestar. ¿Qué Mira, sucedió hace ya? Unos días. Con el tío Guacho. Hace unos días platiqué con un grupo de personas de la Secretaría. Ajá, ajá. Y también ligaras al partido. Saludos a mi amigo Arturo Fajardo, a la Secretaría del Bienestar. Es rechismoso y además hoy está cumpliendo años. A ver, te va a llevar tu pastel, Felipe Duarte. Entre otros señalamientos a funcionarios, como el caso de Carlos Morena, donde se asegura y se afirma que está pidiéndole moches a la gente que les da programas, se dice. También han señalado. Pero ya no está repartiendo nada. No, yo eso les dije, pero ellos insisten en que sí, ahí pasa la cosa, bueno, la información. Depende de quién te lo diga. Pero bueno, continuamos. Lo que sí dicen, Flaco, es la molestia que tienen contra Edgardo Medina. Uno de los brazos operativos más fuertes de Washington, sí, claro, alrededor del Estado y en la Secretaría del Bienestar. Y esto es por el presunto acoso laboral que tiene en contra de varios funcionarios de la Secretaría. Acoso que ha escalado incluso a féminas, a mujeres, a las cuales les ha gritado, les ha insultado, las ha humillado e incluso les ha condicionado su persistencia o su permanencia en la Secretaría del Bienestar. Sí lo creo. A cambio de estar bien con él. Sí lo creo. Porque si bien es cierto que Edgardo es bonachón, también tiene un carácter explosivo. Cuando las cosas, como dicen por allá, según él, no salen como él quiere, explota. Pero Flaco, llegar al extremo, sí, de caminar apresuradamente para llegar a azotar el mobiliario por la molestia. Así es. Imagínate si se confunde, le dan la cara en el cuerpo a alguien. A alguien. Yo creo, y esto lo dije en la ocasión anterior, con el señalamiento a un funcionario municipal. Así es. Para que mi amigo Reni tomara cartas en el asunto. Hoy también le hago el mismo llamado a mi amigo Joaquín Díaz Mena Guacho. Que Guacho es muy bonachón y está muy metido en su tema, pero lo que sí tiene ya que empezar a hacer es ponerle los pies en la tierra a su gente. Que los aterrice. Así es. Que les diga, a ver, todavía no estamos como para que hagas esto, y aún así, y cuando estemos, tampoco lo puedes hacer. Entonces, yo creo que está en buen momento de coscorronear gente
qué mal que se estrese, porque si quieren verlo de esa manera, que se estrese así, Edgardo, pero qué mal que se desquite con la gente. Mira, y estos son los servidores públicos que tenemos en las secretarías. Los servidores de la nación. Estos son los servidores públicos que a la primera oportunidad le echan vivas a las mujeres en sus redes sociales. Es correcto. Pero cuando cierran o asientan el teléfono, ni taros ni perezosos, a gritar. Sí. Y a sulfurarse. Definitivamente. Y si esos servidores públicos tendremos en un próximo gobierno, flaco, pues. Ay. Prefiero a los priistas o panistas. Definitivamente. Creo yo, ¿eh? Sí, sí, sí. No es porque sean bondadosos, sino porque más vale malo por conocido. Acuérdate que siguen teniendo su corazoncito azul. Así es. Oye, y hablando de corazoncitos azules. Ajá. Dicen que allá anda buscando panistas Edgardo para traerlos a Morena. Ah, no lo dudaría. Y que tiene ahí sus. Y que tiene ahí sus negocios con algunos alcaldes panistas. No lo dudaría. Voy a averiguarlo. Voy a revisar la cuenta a ver qué onda. A ver si encontramos. Pero bueno, ahí están las acusaciones en contra de este señor. Ay. Y la invitación también a aquellas personas que amablemente se acercaron para denunciar. Así es. Porque voy a insistir siempre en ello. Siempre que sean acusaciones de esta manera y no haya una acta, una denuncia, algo, pues eran chismes, ¿no? Tienen que empezar a ser proactivos. Vuelvo a lo mismo. No le dan ustedes, ni a nosotros, ni en este caso a la autoridad, llámese Huacho o llámese Renan o llámese Vila Bebé, a cualquiera de ellos, no le dan ustedes el motivo para que puedan tomar medidas. Porque esto no pasa de que, es que lo dije. Pues sí, pero como dice, es un chisme. Porque no hay una denuncia. Así es. Entonces deben de aprender a denunciar. No porque digan, es que tenemos 17 años allá y si no nos van a correr por esto. Hay leyes para que aún y te corran, tú puedas pedir tu restitución porque esta situación está mal. Así es que empiecen a tomarlo en cuenta si queremos que las cosas cambien en el país y acá. Así es que, bueno, continuamos. Oigan, ahora sí, platícame ese chisme que me tienes, Alicia, de Tinum, a la alcaldesa de Tinum. ¡Ay, Lichita! Porque creo que no fue a la escuela, o digo... No fue a la escuela. No sabe contar. Sí sabe dividir, contar. Restar. Mira. Gastar. El año pasado estuvo en el ojo del huracán. Porque, según ella, fue a promover Tinum. Así es, por Chichen Itza. Sí, sí, sí. Por esa parte nada más se le entiende. Pero ¿sabes qué es lo lindo? ¿A cuál Londres, si mal estoy? Europa. Francia. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que mi amigo, el director del Patronato Cultur, Mauricio Díaz Montalvo, que es el que ve las zonas arqueológicas y todo, se va a dar ese tipo de viajes para promocionar las zonas arqueológicas. Pues la alcaldesa sí fue. Pero ¿sabes qué fue lo más chistoso? Que le pidió permiso al cabildo, pero además les dijo, el viaje lo va a pagar el ayuntamiento. Y dicen que no hubo ni invitación, flaco. Nada, así es. Y ella y su comitiva. Y bueno, no, le ha llovido y todo. Ahora vuelve a estar en el ojo del huracán, mi estimada Alicia, porque en las sesiones de Cabildo, pues da a conocer cuánto está gastando, según ella, en seguridad, en gastos personales. Ahí les pongo allá toda la información. Y no le cuadran los números. Imagínese usted que esta mujer está gastando churrocientos millones en ayudas. ¿Será, flaco, que en esos números ya le sumó o restó los sueldos que no le ha pagado a sus regidores? Imagínate. Porque dicho sea de paso, les debe quincenas a muchos regidores, ¿eh? Y no está allá. Míralo. No está ahí. Ahí está lo que, según ella, ha gastado y ha invertido en seguridad. Pero todos dicen, ajá, ¿y qué? Los uniformes de los policías ya están blindados. Ahí tiene todo esto. Para que luego no digan que uno inventa, porque está el documento firmado por él y los demás regidores. Entonces, miren cómo los números, o sea, invertir 30 millones de pesos en seguridad. Y todos se preguntan,
¿En qué? ¿En dónde? No hay patrullas nuevas, nada más que las que les dio hace poco el gobierno del estado. No hay semáforos nuevos. Los policías no tienen uniformes nuevos blindados, entonces, ni toletes nuevos tampoco. Entonces, ¿en qué 30 millones de pesos. Ajá. Me atrevo a decir que casi construyen otro complejo de seguridad. Pero blanco, fácil. Un C5 y casi. Todo el mundo dice, oye, y el monto de las ayudas y gastos personales, 32 millones. Pues dicen, oh, oye, ajá, pues qué tanto, tiene un séquito, es un harem lo que tiene. El caso es que a mi amiga Lichita, la alcaldesa de Tinum, por cierto, priista, está en el ojo del huracán porque los números no le cuadran. Nada más le digo que luego le van a auscultar los números. No te preocupes, flaco, con un diploma de la SEI. Ah, eso sí. Todo se resuelve. Sí. Ah, y seguro, me atrevo a decir que seguramente le dieron uno. Sí. Hay que ver. Sí. Hay que verlo. Me atrevo a decirlo. Yo creo que de ahí sí habrá salido el recurso para pagar las 100,000 razones que tienen para darles esos diplomas. Pero bueno, saludos a mi amigo Kike Alfaro. Ya se había desconectado y se volvió a conectar. Se volvió a conectar. Continuamos. ¿Qué más? ¿Qué más, flaco? Oye. Ah, vámonos al otro tema. Ay, y van a decir mi amigo Julián Coloya que me quiere más, me trae mis cajas de cítricos, de mandarinas. ¡Hombre! Y ay, ya mero me lleva a hacer yoga, dice. Saludos a mi amiga la Yuli Colonia. Voy a hablar de Gervis García. Lo ¿qué hizo Gervis? Como dice mi amigo el payasito Pelofino, lo lamento. ¿Qué hizo ese líder sindical que lucha por el derecho de los sindicalizados y trabajadores del estado, flaco? Sí, y mira que cómo lucha. ¿Qué hizo? ¿Cuántas plazas entregó a la gente ayer, que todos los días? Ayer, el sindicato independiente que ya formó y que precisamente estaba conectado, no sé si siga o no, Luis Felipe Rodríguez Tamayo, okay, que es quien lo encabeza, este nuevo sindicato, ayer presentaron una nueva impugnación en contra de la toma de nota de Gervis García. Y ojalá y que en esta ocasión los magistrados si lean bien las leyes. Tengo que decirlo. Muchos de ellos les falta conocimiento y carrera judicial. Y lo digo con todas sus letras. Porque para esto hay que hablar claro. Les falta carrera judicial. Y pues están presentando esta impugnación, que yo ya había hablado anteriormente de esto. ¿Por qué? Y les vuelvo a poner el motivo. Cuando le entregaron la toma de nota, que por cierto en esta ocasión, el Tribunal de los Trabajadores le puso cotejo a la toma de nota y luego fueron al Palacio de Gobierno a llevarla y a presumir la foto. En esas fotos que estaba presumiendo Gervis García, no solo su toma de nota, sino quienes le acompañaron, ahí están los pecados de Gervis García. Y se los voy a señalar. El de azul, José Antonio Soberani Cervantes, secretario de organización a partir del 20 de enero del 2023, subió al cargo de secretario general en funciones tras renunciar Gervis García para poder hacer su proselitismo a pesar de que era candidato único, y firmó la convocatoria y además formó parte del comité de recepción de planillas ahí en el hospital psiquiátrico. O sea, fue juez y parte, porque fue parte de la mesa directiva que recibió los documentos, y ahí lo tiene usted, se lo estoy señalando, pero además era secretario general porque él asumió el cargo de Gervis. Ahí ya hay una violación. Fíjese. Luego está la número 2. Gracias por regresar a la misma foto. La de verde, la que está tachado con el tache verde. Es Lucía del Rosario Azcorra Puga, secretaria de finanzas de la Consejería Jurídica de ahí del sindicato. La de rojo
es Claudia Velázquez Barrera, secretaria del Exterior y Conflictos de la Secretaría de Cultura y las Artes, bibliotecaria y con otra base en el Hospital Oram. Y el último es Mauro Antonio Concha Cisneros, secretario de Actas y Acuerdos del Hospital Oram, que ese sí no aparece. Renunciaron como secretarios, pero formaban parte de la planilla y aparte estaban dentro de la mesa directiva del proceso electivo. Mira, los jueces y parte. Así es que, así es. Entonces, por eso vemos que en la mesa de registro, la siguiente foto, en lo de la mesa de registro, donde está José Antonio Soberani Cervantes, que se quedó como secretario general, y la de verde, que le tacho con lentes, es Claudia Velázquez Barrera, secretaria de conflictos. Formaban parte de la planilla de Gervis y estaban en la planilla de recepción de la elección, formando parte de la elección. O sea, eran juez y parte. Y esto fue lo que impugnaron hoy este sindicato independiente que hoy encabeza Luis Felipe Rodríguez Tamayo, que ahí les presento la impugnación que hicieron ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y ahí están los puntos del por qué están impugnando la toma de nota de Gervis García. Así es que ahí lo tienen, nuevamente, otra impugnación, y vamos a ver si el tribunal hoy sí estudia las pruebas fehacientes. Ahí se las acabo de presentar. Depende, flaco. Con fotos. Depende cómo la estudias. Si la va a estudiar para beneficiar a qué grupo, pues ahí va a defenderse. Pues todos son panistas, ¿estás de acuerdo? Salvo mis amigos priistas que encabeza Ingrid Priego y ¿cómo se llama? Rubén. Ay, no recuerdo el apellido del otro magistrado, que fueron los que ganaron el amparo y que van a continuar como magistrados y que pues vienen del PRI. Pues bueno, salvo ellos, pues todos los demás ya saben. Claro. La China, ¿cuándo ha votado en contra de algo, por Dios? Oye, comercial, antes que sigas, dice el Ivo que las plazas no se venden, ¿eh? Ah, no. Que vaya si Santuna a decirlo, a ver si lo reciben, ¿eh? Así es que, por esto fue que ya impugnaron la toma de nota del tío Olivo. Y esto ocurrió el día de ayer. Así es que calientito se lo estoy presentando, porque no sé si ya le llegó la notificación a Gervis García. ¿Qué más hay? Me ibas a platicar acerca de esa alcaldesa que gana más que AMLO. Dios mío, mira, ¿cómo puede? Esto solo puede suceder en Yucatán, de plano. 176,000 pesos, ¿algo así? 176,000 pesos. Ahí está, 178,000. Conchi Tamay no, o sea, Concepción Tamay no, ahí tiene usted lo que gana. Mira, flaco, yo revisé personalmente algunos datos del Portal Nacional de Transparencia. Sí. Y según datos hasta el 2022, la señora recibía más o menos 50,000 pesos, 36,000, que aún así es mucho, ¿eh? Un montón. Es muchísimo para el municipio de Chancón. Sí. Y sobre todo si lo comparas con lo que gana la última regidora, esta Damiana, ¿no? Así es. Que es de 8,425.20 pesos, ¿eh? No sé si sea un error de captura, no sé si sea un borregazo, pero insistimos, hasta que los alcaldes, servidores públicos, no transparenten sus gastos. Es correcto. Seguirán ocurriendo tipo de cosas. Porque mientras si son peras o son manzanas, que no sabemos si gana 178,000. Así es. Pero bueno, pues si hay un documento firmado y sellado, ahí está. Algo debe llevar de cierto. Ya hicieron sus ajustes por la pandemia. Oye. Entonces hoy, pues la señora gana más que el presidente. Caray, casi 1,200,000 pesos al año. Al año, imagínate. No son más. Más, casi. Más. Casi 2,000,000 de pesos, carajo. De pesos. O sea, ¿cuánto recibe de recursos un municipio? ¿Cuántos millones? Como Chancón, que tiene, vamos a hablar generosamente, 4,500 habitantes. Un número quizás sean 40 millones al año. Imagínate. Y creo que estoy
Y eso hizo que es demasiado. Por eso no vas a ver obra pública, no vas a ver que se corrijan los baches ni la luminaria, porque no hay dinero. Todo se va a pagarles a ellos un buen sueldo. Pero bueno. Mira, lo bueno de la alcaldesa es que muy seguramente se está previniendo para que no digan que es enriquecimiento ilícito. Y bueno, no, al menos no. Lo está ganando justamente. Con el sudor de su frente. Porque mientras otros reciben esas cantidades por fuera, así pues es. Ella lo firma. ¿Estás de acuerdo? Oye, te voy a contar un chisme rápido antes de que nos vayamos, porque ya se nos gastó el tiempo y hay tanto chismoso. Fíjate que la semana pasada hubo, el miércoles hubo sesión en el Congreso del Estado. Ya ¿sí? ves que ahí, ay, canta Gloria Trevi el himno, no el himno nacional, la declaración de Brincan los Borregos. Okay. Y bueno, y resulta que, pues, presentó Rubicelli, okay, una iniciativa para que los mediadores privados tengan fe pública. Qué bueno, le aplaudo. ¿Saben por qué? Acabo de pasar por esta situación. Es el colmo que hasta por solo una firma de cualquier trámite, hasta el más sencillo, un notario te cobre solo por asentar su firma 2,000 o 2,500 pesos. Yo no sé si el gobierno del estado de verdad hizo una iniciativa detrás del escritorio únicamente para reformar la constitución en el Poder Judicial. ¿Sí? Porque en lugar de beneficiar sobre todo a las familias de escasos recursos, que no tienen para pagar 2,000, 5,000 pesos para un documento, que bien lo podía hacer en su tiempo, no recuerdo el nombre de las personas, sobre todo en los municipios, los escribanos. Claro. Pues mira, pues el gobernador, hay que decirlo con todas sus letras, beneficia únicamente a los notarios públicos. Es correcto. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy, si tú quieres hacer tú... El reemplacamiento, no nos vayamos tan lejos. Déjate del reemplacamiento. Tú quieres hacer un trámite para tu casa. No, hombre, lo que te va a costar, pero además el tiempo que te va a llevar, porque los señores atienden primero a los empresarios terratenientes, esa es la verdad. Sí, va a venir a que yo le escriture un fraccionamiento de 150 casas, le voy a dar prioridad. Y si tú vas con tu chan una casa para que te escriture, ponte en la cola y el próximo año, ya sabes. Eso es lo que está mal. Entonces, si tú quieres hacer un trámite sencillo de alguna fe o de algún convenio que tú quieras hacer y necesitas esa fe pública, tienes que esperar el tiempo que se le dé la gana al notario y además pagar el 2,500 pesos. Qué bueno que se dé esto y ojalá y tome cartas prontas y expeditas el Congreso del Estado. Se lo aplaudo, ¿sabes por qué? Porque su asesor, que es mediador, fue quien le hizo. Qué bueno. No vais a contar, qué bueno. No vais a contar que mi amiga la enfermera Rubicelli no sabe, ¿eh? Para nada. No. Y que esto se lo hizo Edgar Escalante. Ninguno de nosotros nace sabiendo, Flaco. Nadie. Y entonces aquel que no se asesora, ¿eh? Porque cuando terminó la sesión, se fue a tomar la foto con los mediadores. Ahí está. Pero ahí viene lo mejor del chisme. Dime. Estaba tomándose la foto con los mediadores. ¡Ay, yo aquí estoy! Ya sabes, como Rubicelli, ¿no? Que se pone los tacones para que se vea alta y todo eso. Y bueno, y resulta que tenían ellos una comisión. Ok. Que, por cierto, la de educación, que preside nuestro amigo Crescencio. Mi amigo Chencho, un saludo. Crescencio Gutiérrez, Chencho. Y resulta que, pues ya sabes que hay pases de lista, estaban todos, pero no estaba Rubicelli. Y ahí ven dos pecados que se cometen para quedar bien. Mi amigo Chencho, pues viendo que corriendo el tiempo y se quieren largar, pues dice, no viene y pues ya está listo aquí el quórum y justificamos la inasistencia de la diputada y que por acá. Y de pronto, pues viene el secretario general del Congreso, Adrián Anguiano, y le dice, diputado, no se puede, no está aquí. O sea, no la justifica. Ah, ya va a venir. Ah, me informan que no, sí, va a venir. Y vamos a que no sé qué. Y luego vuelve a dar el borregazo y dice, bueno, ya que se encuentra aquí la diputada, y todos, cri, 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 porque no estaba ahí.
corriendo para violar la ley interna del Congreso. Así porque, es. Porque no es un chiripazo, es una violación al reglamento interno del Congreso, ¿eh? ¡Claro! Y ahí es donde está lo mal que hacen los diputados al solapar este tipo de cosas y al justificar estas inasistencias, pues diciendo, no, es que la señora estaba tomándose las fotos con los mediadores. Esa es la verdad. O sea, le interesó un comino, total, dijo, me pueden esperar. El caso es que cuando ya por fin, pues, como coso de corrida de toros, abren las puertas y digan, ¡ahí viene la diputada! Y no se asoma. Y pues, ahí alguien gritó, bueno, ya, Rubicelli, éntate. Y en eso apareció corriendo, ya, y ya se tomó. Ah, sí, ya estando aquí la diputada, ya vamos a iniciar. ¡Qué terrible es esto! De verdad. Ojalá, o sea, muchos quizás se lo rían, porque puede sonar algo chistoso, pero hay violaciones al reglamento interno. Y deben de haber sanciones. Así es. No deben de estar paliando esas cosas. Así es que mal hacen los diputados en estar haciendo eso. Y, no y es deben de empezar a sancionar. Así es, no es la primera, no es la primera vez. Tampoco, y no es Checho, quizás fue otra persona. No todos los compañeros que cubren la fuente saben de ese tipo de cosas y por eso no las sitúan en el lugar que debe de ser. Pero yo creo que ahí ya tienen que empezar a cambiar las cosas. Y Adrián Anguiano ya tienen que empezar a llamarles la atención, así como le llamó la atención a Chencho para decirle no justifique la inexistencia porque la señora no ha llegado. Pues también se les deben empezar a poner y hacerse los descuentos y las sanciones respectivas que se establecen ahí. Ay, Flaco, sueñas mucho. Pero bueno, sueñas mucho. Ahí pero se bueno, los dejamos. Yo voy a soñar el fin de semana, Flaco. Definitivamente. Cuídate mucho. Ahí les dejo. Gracias. Fue lo que hubo tras bambalinas con los diputados, sí, borregos. No, con los diputados del Congreso del Estado. Y con eso llegamos al final. Yo les quiero agradecer muchísimo a todos los que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Adiós. A mi amiga Celia Franco por haberme cubierto todas esas semanas. Gracias, nos vemos la próxima.